Hola, 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 bienvenidos a Roll en L, yo soy Seregras, estamos en directo en una de nuestras partidas de Dungeons and Dragons quinta edición y hoy tenemos una sesión especial porque vamos a empezar una pequeña aventurita de unas dos o tres sesiones al juego que os dije hace un par de semanitas, a Tales of the Old Margrave, que lo podéis ver aquí abajo, de Cobalt Press, la editorial que hacen absolutas pasadas dentro de Dungeons and Dragons por sus ilustraciones, por sus temáticas, por todo. Y si queréis más información sobre este módulo, podéis ver la serecharla de hace un par de semanas donde hablamos de ello y lo vemos más a fondo. ¿Quién tenemos con nosotros hoy? Bueno, pues tenemos a un grupo genialísimo, genialérrimo, de actores y actrices de doblaje que son amigos nuestros del canal y muchos de ellos pues han venido en otras ocasiones a pifiar con nosotros a gusto, ¿vale? Voy a empezar con las presentaciones. Gran Félix Ribalta, el señor del suicidio. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, tío. Encantado de estar aquí. Pues sí, al final voy a acabar con ese mote. A ver si me sobrevive el tipo de hoy, de esta aventurilla, Leñe, que para tener alguno con el que seguir en alguna otra historia. Tampoco te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Por si acaso, ¿sabes? O sea, ¿con quién juegas hoy? ¿Con quién juegas? Pues juego con un Tiefling, un humano semidemonio, o sea, un semidemonio, medio humano, medio demonio, y es un brujo, es un personaje bastante peculiar y de los que a mí me gusta, que hacen pactos con quien no deben, que la lían y que tienen pues siempre sus planes secundarios detrás. Vale, vamos a ver cómo lo vas a liar. De nuevo. Veremos. También está con nosotros Lucía Roder, Critter por antonomasia, grandísima artista e ilustradora. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Muy bien, afónica. Afónica. No sé, te nota, porque como tenéis todos unas voces que no veas, pues cuando vosotros estáis afónicos sonáis, no sé, como, yo qué sé, como nosotros normales, no, incluso mejores todavía. Así es que sois la leche. Dime, ¿con quién juegas hoy? Yo juego hoy con Mug Baton Clocken, que es un bárbaro. Y es un gnomo, pobrecito. Y es muy caótico. Muy caótico. Bueno, la verdad es que cuando me propusiste la combinación de bárbaro gnomo, yo dije, me encantó. Vamos, esa es una cosa, vamos. Intenté buscar lo más raro que hubiera, en plan, ya que estamos, vamos a tirar todo lo que me di haya. Me di cuenta. Y también tenemos estrenándose en el canal, nosotros muy contentos de que esté aquí, a otra artistaza, también una ilustradora de la leche, como veis sus tokens los han hecho ellas, para darme envidia, y ella es Kenji, que viene por primera vez a jugar con nosotros. ¿Qué tal, Kenji? ¿Cómo estás? Eso es, muy bien y con mogollón de ganas de jugar. También he estado afónica, pero me he recuperado a tiempo. De hecho, lleva como un par de días viendo las competencias del equipo, no sé cuánto, ahí mirando, ahí detalle tras detalle de la ficha. Aquí hay nivel. Yo os digo que aquí hay nivel. Aquí hay nivel. ¿Y con qué juegas, por cierto? Hoy voy a jugar con Vic Ceridi, que es una barda y es de raza araña. Literalmente una puñetera araña. Que no sé cómo va a ir esto, pero espero que bien. Ya han dicho que si eres... caótica, pero... Ya han preguntado que si eres barbarda. ¿Barbarda? Sí. No, yo creo que tira más por el bardo, de este que te roba el corazón. El corazoncito, con sus cuatro brazos tocando ahí. Taca, exacto, taca, taca, tiene cuatro brazos. Vale. Por último, pero no está aquí todavía, nos dijo ya que iba a llegar un poquito más ajustada, pero vamos, que en cuanto llegue se conectará con nosotros. Nosotros vamos a ir empezando porque tampoco tenemos mucho tiempo hoy, entonces a ver si en cuanto llegue pues se une con nosotros. Es Cloud Bunny, que lleva a Shili, aquí, a Shili, que es, lo diré, una dracónida guerrera, que luego ella nos contará más de su personaje, ¿vale? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con la aventura de hoy. Id poniéndoos cómodos, un saludo a la gentecilla del chat. Ya sabéis que hay encuestas, como siempre, así que sed malos y malvados. Id pidiendo cosas que vosotros podéis, sobre todo Finbuki, que te encanta el 1. Lutbel, Mikel, Aguayar, a ti no te saludo porque eres un capullo. Carlillos34, muy buenas a todos los que estáis ahí. Bienvenidos y vamos a empezar con nuestra aventura. Valdoma,
Ser siervo de una entidad superior a veces es un poquito más difícil de lo que te habías planteado en un principio. La verdad es que jamás te lo imaginaste de esta manera, y se podría decir que aquí en el bosque de Margriff, el bosque omnipotente, sí, este lugar kilométrico en el que los árboles parece que te están cuchicheando a la espalda, en el que las copas de los árboles tapan completamente la visibilidad del sol, y que solo a veces, y solo cuando el bosque quiere, encuentras alguna senda, alguna vereda, algún camino, y que más de uno ha muerto aquí por no tratar bien al bosque. Pues es el enclave fantástico para comenzar a dudar de tu camino profesional. Oh boy. Irónicamente, el bosque ha decidido que varias de las copas de los árboles comiencen a retirarse y te muestren la luna llena. La luna. La fantástica luna. Ese satélite que marca muchos de los eventos sobrenaturales del mundo. Por ejemplo, cuando tu señor te envía otro mensajero. Así que, Valdoma, dinos, ¿cómo se llama tu señor infernal? Darul. Darul, Darul. El señor infernal. ¿Cómo comenzaste al servicio de Darul? Esto fue en el pasado, cuando Valdoma era joven y estaba iniciándose en la brujería. Él quería experimentar con artes arcanas y en sus prácticas habituales, cuando no estaba su maestro cerca, él intentaba realizar las enseñanzas que su maestro le decía: ten cuidado, todavía no es el momento. Pero Valdoma decía que no, y se lanzaba. Entonces, en una de esas ocasiones, empezó a escuchar voces mientras practicaba a solas, y era como, uy, bueno, será un efecto secundario. Pero en una de esas noches, resulta que uno de los conjuros, uno de los hechizos, le salió mal, y por lo visto, apareció una sombra ante él. Esa sombra se manifestó y se presentó. Le dijo que era Darul, un señor infernal, y bueno, que le daría conocimientos y poder a cambio de obedecerle y escucharle solo a él, y que no hiciese caso a su maestro. Y Valdoma fue como, bueno, si me das poder y me enseñas cosas que puedo utilizar, sí, de acuerdo, te obedeceré. Y ahí ya selló el pacto con Darul. Ajá. De hecho, me has dado dos ideas guapérrimas. La primera, cuando has dicho que dices, oyes voces, y la segunda, escucharlo solo a él. Vamos al lío. Y es que Darul, de las mil caras, solo tiene una manera de comunicarse con sus brujos. Darul de las mil caras tiene mil personalidades diferentes y no le gustan los emisarios directos, por lo que cada luna llena, cada ciclo de luna llena, te envía una personalidad a residir en tu interior. La última estuvo a punto de dejarte loco, que es algo que disfruta bastante tu señor infernal, y esta esperas que no sea tan extravagante como la anterior. ¿Ay, dónde estamos aquí? ¡Ay, un sucio bosque! ¡Maldita sea! ¡Sucio bosque! ¿No, nunca has pensado la forma de organizar las palabras? Odio a ese tipo de gente que emplea el idioma de una forma tan, tan poco elegante. Es como esa gente que usa ahora después. O sea, o es ahora o es después. Y a esa gente que dice, esto es como todo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Es como eso o como todo? Ay, y no empecemos con la gente que dice bastante poco. O es bastante o es poco. Y... A ver, dime, caprichosa voz, ¿qué quiere mi señor Darul en esta ocasión? Ay, pues verás. Tienes una misión y tienes que encontrar a Baba Yaga. Cuando escuchas ese nombre, te arrepientes de haber hecho este pacto. Baba Yaga es la bruja más poderosa de todo el Margriff y es la única que vive allí. Mientras vas conversando con Darul, te va comentando que ha organizado un grupo para ti, un grupo especial con el mismo objetivo de encontrar a Baba Yaga. Y mientras te guía por el Margriff hacia un claro donde se encuentra el resto del grupo, te vuelves a arrepentir de nuevo de haber hecho este puñetero pacto. Del claro surge un tiefling, Mug y Vic.
Y vosotros os encontráis en una de las situaciones más ridículas que podríais recordar de los últimos meses. ¿Cuál es? Ya os dije que se iba a poner en aprietos. De acuerdo, voy a daros una ayudita, ¿vale? Estáis jugando a... ¿Cómo se llama este juego de poner las palmas y de... ¿Aventar? ¿Era? Oh, eso. ¡Oh, Dios mío, no lo sé! El de las palmas, ¿no? El de poner unas manos encima de otras e intentar pegarle. Vale. Con la mala suerte... ¡Revienta manos! Sí. Tifling, te adentras en un claro donde se supone que vas a conocer a tus nuevos compañeros y cuando ves a un gigantesco araña con cuatro brazos jugando al calientamanos con un pequeño gnomo bárbaro al que le están dando la de Dios con las cuatro manos. ¿Por qué? Me acerco. Yo que era bueno jugando a esto. Igual no. Venga, me toca a mí arriba. No, abajo. ¿Arriba de cuál de las manos? ¡Yo te soy cinco! ¿Vosotros? No. Vale. Mug, te llama la atención la nueva figura que se acerca. Tú estás aquí, en el Margriff, que por cierto no he puesto ni imágenes, de que estaba yo aquí todo emocionado. Tú has llegado al Margriff. He dicho Margriff, es que soy lo peor. Ya, bueno, se puede decir de muchas maneras. Has llegado a este bosque con un objetivo. Este objetivo es también encontrar a Baba Yaga. Baba Yaga es un nombre que es capaz de helar la sangre. La anciana bruja lleva milenios viviendo en este lugar. Es una figura de leyenda y una figura de un poder divino casi. ¿Por qué se te ha metido en la cabeza encontrar a Baba Yaga, Mug? Porque desde mi aldea no piensan que yo soy un héroe. Y yo creo que soy un héroe. Y para demostrárselo, voy a traerles su cabeza. Bien vista. Aunque no tengo nada para cortarla. Ya me las apañaré. ¿Me dejas un brazo? Igual con un brazo. No creo que te funcione. Da igual, le voy a cortar la cabeza. ¡Arrancarla! ¡Ah! Bueno, volveré con su cabeza a mi pueblo. Pulir. De acuerdo. ¿Cómo se llama tu pueblo y dónde está? ¿Está muy lejos de aquí, Mug? Mi pueblo se llama Pulila y está... Rima con Pilila. Y está como a... No sé. Una semana de camino, creo, no sé. Me he perdido bastante viniendo hasta aquí. Oh. Esto es el norte, es el sur. ¿Dónde estoy? Vic, tus nuevos compañeros, bueno, te expresan bastante su sorpresa al verte, siempre. Mug ya lo hizo hace unos días y el nuevo recién llegado también. Y es que tú no eres originaria de Midgard. Recordemos que Midgard es el mundo de juego de Cobalt Press. Tú vienes de Baldur, pero has tenido la mala suerte de acabar en este plano existencial. ¿Por qué? ¿Y cómo? Suele pasar. Bueno, para empezar, mi nombre es Vic, porque tal como le pasó a Mac, cuando yo llegué aquí, los únicos que me decían era bicho. Así que me quedé con Vic. En mi colonia me llamaban Armiarma, que viene siendo la última sombra que ves antes de morir. Pero yo quería saber cuál estaba el origen de mi colonia. Por eso quiero llegar hasta Baba Yaga ahora. Quiero poder, quiero descubrir. Y así es como os conocéis los tres. Con Mug y Vic también llega una cuarta viajera. Sin embargo, ha desaparecido recientemente, perdida en medio del Margriff, ya que los árboles se mueven, los arbustos acaban cambiando de parecer, las enredaderas surgen de la nada y la perdisteis en medio del camino.
Pasan unas cuantas horas en las que vuestro nuevo visitante se presenta ante vosotros y os cuenta sus planes de encontrar a Baba Yaga. Adelante vuestra escena. ¿Qué hacéis en este bosque en plena luna llena? Estamos jugando al calientamanos. La estoy venciendo. Es malísima. ¿No sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿No tienes ojos? ¿Quieres jugar? No. Bueno. Entiendo de calentar un rato, pero no, así no. ¿Se puede saber...? Bueno, igual querías calentar de otra manera. Sería todos los ojos que tiene. No, es que vengo del sur. De muy, muy al sur. Sí, bueno. ¿Vosotros has oído cómo habla esa tipa con cuatro brazos? Me está volviendo loco. Tú me estás volviendo loco. Cállate y déjame hablar con ellas. ¡Ay, gracias! Eso no es muy normal. Ah, no, son... cosas mías. Si hablo a mi hombro... Sí, mi hombro. Es que me duele mucho. Y hablar me hace que me duela menos. ¿Qué hacéis aquí aparte de jugar al calientamanos? ¡Buscar setas! Oye, ¿y tu hombro tiene nombre? Vale, no contestes, no pasa nada. Es un hombro frustrado. Es un hombro tímido. ¡Nombro! Bueno. Ok, me voy a buscar setas por ahí. Vale, ¿y tú? ¿Qué especie de ser eres? Yo soy una araña. Ya sé que... No habrás visto ninguno por aquí. ¿No? Suele pasarme muy a menudo. Pues... es un placer, la verdad. Me gustan las criaturas. Le tiende las cuatro manos. Le cojo ¡No seas estúpido, Aldoma! ¡Puedes utilizarles! Necesitamos toda la carne de cañón... ¡Carne de cañón! Me encanta esa expresión. Para conseguir llegar a Baba Yaga. Sí, 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 sí. No, tranquila, mi hombro. Sí, que me dice que es un poco tarde, pero que bueno, que se va tranquilizando un poquito. Para ser tímido habla mucho. Bueno, yo vengo por una misión. Tengo un pequeño objetivo. No sé si vosotros podríais echarme una mano. Estoy buscando a Baba Yaga. Sí, sí, imagino que os sonará el nombre y que os sorprenderá, pero es por un buen motivo y ella no es tan terrible. ¿Vosotras ayudaríais a buscarla? Di Baba Yaga otra vez. Baba Yaga. ¡Tu madre en bragas! ¡Muy buena! Llevo pensándolo una hora desde que estamos jugando. Voy a hablar con la araña si no te importa. Querida, vale. ¿Has podido saber algo sobre ese nombre o esa persona? Para empezar, si empezamos llamándome querida, no vamos a llegar a ninguna parte. Bien. Díselo a tu hombro también, por si acaso le dé por hablarme. Ya. Nosotros también estamos aquí por lo mismo. Bien. Bien. Pero necesitamos saber si hay algo que podrías darnos si quieres que te ayudemos. Un diccionario. Dile que un diccionario. Sí, sí. ¿Qué os parecen conocimientos? Conocimientos para saber hacer cosas. Pero cosas poco habituales, fuera de lo corriente. No te ofendas, pero no pareces el más listo de tu clase. Quiero decir, conocimientos para saber cosas. ¿En serio? Os interrumpe un lloro, un gemido. Un sonido. ¿Ah? Un sonido bastante recalcitrante. Tiene pinta de provenir de una mujer. Y oís lo siguiente. ¡Kendra! ¡Kendra! ¿Dónde estás, Kendra? ¿Me acerco al lloro? Yo estoy pensando todavía lo que es recalcitrante. ¡Vale, voy también!
Al ver que se acerca Mook, Vic también se acerca. ¿Os acercáis de alguna manera, directamente, simplemente sí, no sabemos, alertados por el sabemos, ruido? ¿Sabemos por dónde viene más o menos? O... ¡Señora! ¿Sí? Vale. Miro al lomo con cara de... ¡Hola! ¡Hola! Yo me acerco hacia donde está la voz. Yo también, yo voy corriendo a la señora. Yo andando por lo que me adelanta. Mug va al primero. ¿Puedo cogerle a Mug con uno de los brazos en plan para qué? Mug va corriendo y agarras a Mug, lo levantas con uno de los brazos y él sigue intentando correr allí. Como los perrillos cuando los ponen encima de las piscinas. Pues igual. Él está así, igual. Y Valdoma, aprovechando esa distracción, se adelanta y es el primero que ve a una mujer de mediana edad llorando desconsolada, agarrando un pañuelo entre las manos y gritando un nombre por todos lados. Las ojeras que tiene parecen el producto de haber llorado durante horas y horas. Parece muy alterada. ¡Han visto a mi hija! ¡Han visto a mi hija, por favor! No, llevo unas horas en este bosque y no me parece haber visto a nadie. ¿Cómo es? Kendra es una niña adorable, tiene 9 años. Salió del pueblo hace unas cuantas horas con su cerdito. Su cerdito es su mascota, a buscar trufas, pero no ha vuelto a casa. ¿Qué pinta tiene? ¿Cómo es su aspecto? Es pequeñita, es rubita, pelo corto, lleva un vestido de flores y su cerdito, Muñón, es bastante grandote y sí, es como pardo y tiene un par de lunares blancos en la cabeza. ¿Y por qué ha venido? ¿Por qué ha venido sola a buscar a su hija de noche en este bosque? Porque no la encuentro, lleva horas fuera. Y el Margriff es muy peligroso. Lo sabemos todos los que vivimos en las aldeas limítrofes. Los padres de hoy en día no saben educar. Dejo a Mag en el suelo y me voy a acercar a la señora. Voy siguiéndola detrás. No se ofenda, señora. Pero no me parece muy responsable dejar que su hija vaya sola al bosque, sabiendo lo peligroso que puede ser el Magrib. Lo sé, es culpa mía. Le dije que volviese en 2 horas, pero... Y comienza a llorar desconsoladamente. Me está haciendo daño ese llanto. ¿Puedes decirle que pare? Miro a mi hombro, pero sin decir nada, con cara de circunstancia. Yo voy a ponerle una mano en el hombro a la señora. Y le voy a decir, ¡es usted una madre malísima! ¡Lo siento mucho! Su hija está muerta. ¡Ah! La señora cae de rodillas al suelo cuando le dices eso. Se agarra del frontal del vestido y comienza a llorar desconsoladamente, desgarrándoselo. En una imagen que os entristece, incluso a ti, Valdoma, que casi no tienes corazón. Miro a Mug con cara de wow, tranqui. Intento hacer algo. ¿Puedo crear una ilusión menor con los datos que me ha dicho de la niña para que se aparezca? Poder puedes crearla, lo que no sabes es si será exactamente igual a la niña, porque no la has visto nunca. Vale, con los datos que me ha dado la madre, quiero crear una ilusión de una niña pequeña de unos 9 años, con el pelo corto, rubito, como ha dicho. Generar la ilusión y hacer como que se vaya hacia lo que yo sé que son las afueras del bosque, para procurar que la madre salga. ¿Vale? Un poco complejo, pero... Sí, ya te he visto, ya. O sea... Vale, y ese es el conjuro ilusión menor. Sí. Pero creo que ilusión menor no se movía. Déjame ver. Que no me acuerdo. Creas un sonido o una imagen de un objeto dentro del alcance que dura mientras lo haga el conjuro. La ilusión también termina, se disipa y creas un sonido. Es sonido o imagen. No pueden ser las dos. Si es imagen,
Debe ser menor de un cubo, la imagen no puede reproducir sonidos. Vale, y puedes hacerla moverse dentro de ese alcance de 30 pies. Vale. Perfecto. Comienzas a gesticular. Chocas la palma de la mano con el puño derecho. Los levantas. Se te ponen los ojos en blanco. Gritas el nombre de Darul. Y tras de ti, a unos 20 metros, aparece la imagen de una niña acompañado de un cerdito que comienza a correr hacia las lindes del bosque del que venís. La señora se levanta. ¡Kendra! ¡Kendra, espera! Haz una tirada de engañar, por favor. Oh, boy. A ver. Engañar. Carisma. Boom. Madre mía. Señor engaño. La señora se levanta y sale corriendo rauda tras la ilusión, que se desvanece justo detrás de un roble sin que ella lo vea. Vale. Miro a mis compañeros. Vic, Mug, vayamos a empezar nuestra aventura y a buscar a Baba Yaga. La madre ya ha ido a buscar a su hija. ¡Eso, que le den a la niña! Espera, espera, espera. ¿Me estás queriendo decir que sabías hacer todo esto y no nos lo has dicho antes? Yo no he hecho nada. Simplemente he querido hacer un pequeño rezo para ver si la niña estaba cerca y justamente daba la casualidad de que la teníamos detrás y la madre ya ha ido a buscarla. Ajá. Eres un poco raro, pero puede ser útil. Mi cabeza no da para tanto. Y así, y en este encuentro tan extraño, es como decidís haceros compañeros de viaje para encontrar a Baba Yaga. Todos vosotros con vuestro propio objetivo, pero compartiendo la idea de que manteniéndoos juntos, os será más fácil sobrevivir al bosque más peligroso de todo Midgard. Pasan las horas, mientras comenzáis a internaros en el bosque. Por lo que podéis ver, a ver, os encontráis un segundo. ¿Estáis viendo mi pingueo en el mapa? Sí. Vale. En esa posición, más o menos las lindes del bosque de Margriff, es donde os encontráis. Y comenzáis a atravesar la parte oriental del mismo. El bosque es un lugar tenebroso, lúgubre, cuya gran cantidad de ruidos a veces parecen sobrenaturales. No hay pájaro que pueda cantar así. No hay insecto que pueda hacer esos ruidos ni volar de esa manera. No existen plantas en ninguna otra parte del mundo que crezcan de esta manera, de arriba a abajo. Es imposible. Los colores, a veces, tienen tonalidades que no reconoceríais en ningún cuadro. Y todo ello, aderezado con la brisa de un viento que no sabéis a dónde sopla ni a dónde tira, hace de todo ello una imagen de lo más aterradora. Verás, tengo que comentarte algo. Ya se me había olvidado, pero es que con todo esto y esa tiparraca enorme de los cuatro brazos asesinando al léxico de esa manera, me cuesta recordar las cosas. Al menos el otro casi no sabe articular palabra y no me puede hacer tanto daño. Verás, para encontrar a Baba Yaga hay que realizar una acción dentro de lo que se llama las antiguas tradiciones. Baba Yaga solo puede quedarse en el Margriff porque respeta las antiguas tradiciones, lo cual significa estar en sintonía con este asqueroso bosque. Así que una forma que puedes tener de encontrarla es llamando su atención, acabando con cualquier amenaza para las viejas tradiciones. Como por ejemplo. Ya está hablando con su hombro otra vez. Este tío es un rarito. Ah, no lo sé. Ese es tu trabajo, no el mío. Vale. Y un par de horas después, antes del amanecer,
Llegáis a las lindes de una aldea. Llamarlo aldea puede ser bastante optimista, pero este lugar, al lado de un estanque y surcado por una pequeñita vereda, tiene unas cuantas granjas. No llegará a una veintena de ellas. Hay humo que sale de bastantes de las chimeneas, debido a que son las primeras horas del amanecer, y podéis ver algo de movimiento en el par de centenares de metros que tenéis todavía hasta llegar hasta él. Parece ser que es un pueblo con algo de actividad. ¿Qué hacéis? Investigarlo. Yo intento coger los patos. Te lanzas al estanque y los patos salen volando. Acabas completamente mojado, pero los tenías así de cerca. Vic le va a coger a Mag y le va a agitar para quitarle el agua. Dejando el suelo. ¡Qué rodeo! Gracias. De nada. Val sigue andando hacia el pueblo. Con su paso tranquilo y... Serena, Val, serena. ¿Hay alguna taberna o alguna iglesia o pequeño lugar así de reunión? Pues no lo crees. Es decir, no hay ninguno de los edificios que se diferencie especialmente del resto ni que sea especialmente grande. Todas las cabañas están encaladas y tienen techos de paja. Son muy rudimentarias. ¿Hay alguien en medio del camino? Que nos encontremos o nos topemos. Me imagino que tú te has adelantado, pero no sé de los demás. Vic y Los Mug. Demás, yo... Vic va a dejar una telaraña en la parte de detrás. O sea, justo en el sendero de donde llegan, para ver si más tarde puede ver si puede sentir a alguien llegar o algo parecido. Así que de momento ella está haciendo una telaraña ahí. Observas, Mug, como Vic... de la boca y utilizando sus cuatro brazos, comienza a tejer una enorme tela de araña entre dos árboles que cruzan el sendero. Que rodean el sendero. ¿Cómo haces eso? Práctica. ¿Puedo hacerlo yo también? Y empieza a tirar escupitajos. ¡No! ¡No funciona! Ajá. Y tras hacerlo, te diriges con Mug a seguir... a Valdoma. Valdoma, ya llevas unos cuantos pasos de ventaja cuando obtienes el mismo trato que sueles obtener siempre que entras en un pueblo. ¡Demonio! 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 Y la gente empieza al, a gritar. A la personita que esté más cerca de mí, le mando una orden imperiosa y le digo, acércate. Gastando ya conjuros así directamente. O sea, ya. A ver, te explico una cosilla, porque creo que a lo mejor no lo sabes, ¿vale? Que al igual voy muy valiente. Sí, por tu conveniencia. Mira, los trucos puedes lanzar los que tú quieras, la cantidad que tú quieras, nunca se gastan. Pero si te fijas a la derecha en nivel 1, tanto manos ardientes como orden imperiosa, arriba tienes usados y totales. Significa que solo puedes hacer uno. Y para volver a hacerlos, tienes que... Para volver a tener ese 1 recargado, tienes que hacer un descanso breve, que es una hora, o un descanso largo, que son 8 horas. Vale. ¿Sabes? Vale, me la voy a jugar un poquito, ¿vale? Y voy a gastarme ahora un uso de orden imperiosa, y ya descansaré un poquito más tarde. Y es eso, o sea, quiero acercar a uno... de los aldeanos y hacerle unas cuantas preguntas. Vale. Comienzas a recitar unas palabras mágicas, vuelves a chocar palma y puño, invocas el nombre de Darul. Estás pronunciándolo mal todo el rato. Intentas que no te desconcentre y invocas ¡acércate! Y uno de los aldeanos, de los que más ha tardado en ir corriendo a su cabaña, se acerca hacia ti, temeroso. Cuando ya está cerca, está a punto de largarse, porque la orden imperiosa es solo una orden, y la agarras del hombro. Sí, es lo que iba a decir. ¿Vale? Tú quieto aquí. Vic y Mug ya acaban de llegar, están a un par de pasos tras de ti. Vale. Quiero... A ver. Jugando carisma,
quiero poder convencerle de que no soy una amenaza y de que solo quiero hablar. Vale, roléalo y en función de cómo lo hagas te doy ventaja, desventaja o nada. Vale. Disculpe, aldeano. Me llamo Val. No soy una amenaza. Siento ahora haberle hecho venir de forma involuntaria, pero verá, vengo a por una misión y necesito que alguien de aquí me dé cierta información. Si lo sabe, se lo agradeceré. Si no, no se preocupe que no voy a comerle y mucho menos quemar su pequeño pueblo. Entonces, si le suelto del hombro, será tan amable de decirme, o al menos contestarme, lo que necesito saber, por favor. Vale, tira con ventaja. Bien. Vale, tenéis la gente que nos estáis viendo en la primera de las encuestas de la noche, ¿vale? Vosotros mejor no lo veáis en el chat, ¿vale? Porque eso es sorpresa en los que estáis jugando, ¿vale? Y ya sabéis que si es sí, votáis el 1, escribís 1 en el chat, y si es no, escribís 2 y le dais a enter, ¿vale? Muy bien, Valdoma. El tipo ha quedado increíblemente prendado de tu voz y de tu forma de hablar. Tú has procurado que tu lenguaje corporal no fuese realmente amenazador. Y el tipo, en un instante, se le ve más tranquilo. Usted perdone, sí, responderemos sus preguntas. Bien. Si no usted, al igual alguno de sus compañeros o vecinos, podría saberlo. Así que voy a ser muy claro. No se asuste por lo que le voy a decir. Por favor. Bien. Mi misión es venir a este bosque, al antiguo Magreb, y vengo a buscar a Baba Yaga. ¿Vale? Vengo a buscarla y ya voy a encargarme yo de entenderme con ella. Te interrumpe un ruido. Un ruido como de estampida. Como de si algo estuviese pisoteando el suelo de una forma muy, muy violenta. Miro hacia ahí. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Escuchamos, ¿sabemos de dónde viene? Sí. De hecho, veis una polvareda que viene del centro del pueblo. ¡Ah! ¿Es gente? ¿Qué es? Te pones las manos sobre la frente. Tendrás que cerrar los ojos debido a la luz de la mañana. Y ves a un gigantesco toro salvaje, con los ojos inyectados en sangre, que viene directo hacia vosotros. ¿Hay algún edificio cerca, o árbol, o algo? Sí, hay una cabañita, que era la que iba a ir este señor, que tiene la puerta abierta, y está a unos cuantos pasos, sí. Vale. Vic va a coger a Mug de lo que sea que tenga en el cuello. Y va a hacer una de acrobacias hasta esto con la telaraña, hasta la cabaña, hasta el techo de la cabaña. ¡A los Spiderman! Sí, tal cual. Vale. Vale, pues entonces, vecina Vic. Intuyo que has utilizado el segundo uso entonces de telaraña, ¿vale? Te doy ventaja si haces eso, pero usarías el segundo, porque si las estás usando, ¿sabes? Sí, te he entendido, sí. ¿Vale? Y creo que puedes hacer 3, ¿no? ¿Me equivoco? En principio... En rasgos, telaraña 2, pues sí, ponen todos entre paréntesis. Pues sí. Pues sería el último, hasta que realizas un descanso. Hasta descansar. Sí, hasta descansar. Tú tienes ventaja, Vic, llevando a Mug, además, que no es un peso muy grande, pero Valdoman no. Entonces, hay que hacer una tirada de destreza. No, pero dificultad... a Valdoman no le he cogido solo a Mug. Claro, es lo que estoy diciendo, que tú coges a Mug, que... Claro. Que yo me he quedado tirado, vaya. Eso es, que Valdoma, que para huir, justo llegar a la cabaña antes de que os embista el toro, hay que hacer una tirada de destreza en la que Vic, tú tienes ventaja por eso de usar la telaraña, pero Valdoma no la tiene. Y Mug no hace falta que tire porque le llevas tú, Vic. Vale. Pues tiro destreza, ya, a ver.
Spider-Vic, te están llamando ya. Spider-Vic. Uf. Con su Marimug. Tiro, ¿no? Destreza. Sí. Yo vale. De mientras voy a estar moviendo el lucero del alba así, a darle a algo. Vale. Y en un par de escupitajos de telaraña, Vic, y un par de zancadas, llegas al interior de una cabaña muy modesta en la que hay un chico joven, no tendrá más de 16 años, viviendo con una cuchara de un tazón, que te ve entrar con los ojos como platos a una criatura que no había visto en su vida, que lleva cargando a un gnomo gritando y pegándole al viento. Pero, Valdoma, tú te has quedado bastante sorprendido al ver a ese enorme toro. El aldeano, que está al lado tuya, dice: ¡No! ¡Han soltado al viejo Nolg! Le veo venir con tiempo porque me viene de frente, ¿no? Está a escasos 6-7 pasos. Es decir, ahora lo tienes. Vamos, va por ti. Vale. Y encima, que es que eres rojo. Vale. O sea, que es que esa es la cosa. Tú eres rojo y el de al lado, el aldeano. Pues... ¡Oh! ¡You are racist! ¡Fobia! Yo lo tengo muy claro. Yo voy a lanzarle una explosión sobrenatural. Quiero lanzarle un rayo al bicho este. Vale. Puedo. De acuerdo. Entonces, vamos a hacer una cosita. Te voy a colocar un segundín. Vale. Voy a colocar tu token en medio del mapa. Ahí lo tienes. Si le haces clic a él, a tu dibujico en el mapa. A mi dibujito. Sí. Sí, arriba a la izquierda se te habilita un botón. Arriba a la izquierda, en el 8. Que se llama iniciativa. Que pone iniciativa, ¿verdad? Ah, vale, sí, correcto. Vale, eso es. Entonces, si le das, harás una tirada de iniciativa. Le doy. Vale, está bien. Sí. Yo voy a coger. Voy a hacer una cosilla. A ver, un segundín. Vale, un momentito. Entonces, tú has sacado un 17, no está mal. Y aquí. Pero... Aquí, el Tórico Bravo. Tórico Bravo. Un poquito tiene 8, que hacer. Tor... Ya ha visto. Entonces, este señor también tiene que hacer una tirada de 20. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. A ver, voy a hacer esto aquí rapidito. Vale. Y hacemos una tirada de destreza, que según pone aquí, que es esto. Y vamos a ver lo que sale. 17. También, entonces, madre mía, esto es... ¿Desempate o qué? Esto es que actuáis al mismo tiempo. Mm. Entonces, la cosa está muy ajustada. Has dicho que vas a lanzar una explosión sobrenatural y él te va a embestir. Joder. Entonces... utiliza tu explosión sobrenatural y yo voy a hacer el embestir. Bueno, vale, fuerza sobrenatural. ¡Pam! Vale, te he visto entonces. Madre mía, 19, 11 de fuerza. Eso está bastante bien. Yes. Entonces, vamos a animales, tal y cual. Vamos a ver dónde está. Que es que esto no viene. Ahí va. A ver, un segundín. Es que no me viene en la aventura, en la ficha del toro. Pero no pasa nada. En una búsqueda rápida. Y pelo. Googleamos y ya la tengo. Vale, madre mía del amor hermoso. Vale. Clase de armadura 15, por lo tanto le das. Invocas la explosión sobrenatural. Invocas el nombre de Darul. Esta vez crees que lo has pronunciado bien. Señalas. Y algo en el cráneo de la criatura, del animal, estalla, haciendo que sangre por todos lados. Mientras te está embistiendo, está a punto de caer, tambaleante. Pero te has quedado a muy un poquito de puntos de vida, de puntos de golpe, de conseguir dejarle KO. Por lo que te vas a llevar un poquito de estampida. Oh, boy. Entonces,
Aquí, según la ficha del toro, dice que tienes posibilidad de hacer una tirada de salvación de destreza. Vale. Dificultad 17. Si no, pues te vas a llevar un golpe. Un golpe que son dos dados de 6. ¡Bien! Voy poniendo una cuarta lápida en mis fichas. Sí, o sea, y yo creí que ibas a durar más. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, a ver, no, que no he tirado un destreza. Estamos aquí condenando ya al pobre. A ver, tirada de destreza, ¿no? Sí, señor. Voy para allá. Yo voy montando los dos dados de 6 porque... un 17 muy jodido. 15, vale. Ahí me he quedado. 8 punticos, Valdoma. 8 punticos que son los 8 que tienes. El animal te clava una de las astas en el vientre, te levanta por los aires y acabas volando en dirección a la cabaña, la cual rompes el techado de paja y acabas aterrizando de espaldas contra la mesa en la que un joven está intentando tomarse un desayuno, reventándola en mil pedazos, y acabas enfrente de Vic y Mug, ensangrentándote por el vientre. Vic, tú miras eso, te giras y ves de la puerta que el toro, justo después, continúa su estampida hacia otro lugar, alejándose de vosotros, soltando una nube de polvo. Vale, yo, Vic, lo primero que va a hacer va a ser utilizar su conjuro de curar heridas. Vale. Que no sé cómo lo vamos a hacer, pero, o sea, Vic le va a coger simplemente y va a intentar eso, va a utilizar el Sueltas conjuro. A Mug en el suelo, que continúa golpeando con el aire, peleándose con el aire. Y colocas las cuatro manos sobre el vientre de Valdoma, que está inconsciente y con una expresión un tanto rara. Invocas unas palabras mágicas, comienzas a canturrear y una especie de aura luminosa surge del vientre de Valdoma. Entonces, para curar heridas leves, lo que tenemos que hacer es simplemente tirar... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Jaja, leves. Sí, sí. Bueno, cura de vida, simplemente. ¿Soy yo o el bárbaro? Es un dado de 8 más tu modificador por característica, que es carisma. Entonces, en la ficha, en la pestaña de ficha, a la derecha del todo, tienes una columna que se llama tirador. ¿La ves? Sí, señor. Hay un montón de daditos, ¿no? Entonces, donde pone el D8, haces clic en el D8, en la palabrita D8. ¿Vale? Y te hará la tirada del D8, de un D8. Ahí estamos. Eso es, 2 más tu carisma, que creo que son 3. Eso es. Son 5 puntitos. Entonces, curas completamente, cierras la herida del asta del vientre de Valdoma, pero Valdoma sigue inconsciente. Le palpas el pulso con las 4 manos, una en la muñeca, otra en el cuello, otra en todas partes. Encuentras el pulso y ves que va a sobrevivir. El chico se levanta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Maldita sea! ¡Han soltado al toro! ¡Han soltado al toro Null! ¡Yo iré y lo mataré! Y va a la pared, va a coger una pequeña pica y lo veis decidido, Mug y tú, al pobre chico, salir afuera a enfrentarse con el toro. Un momento, voy a cerrar la puerta y id hablándome que yo escucho, ¿eh? Vale, yo le voy a parar ahí mismo con el lucero del alba y le voy a decir: tú de aquí no te mueves, ese toro es mío, este ya me lo ha espantado, ¿vale? ¡No! Y voy a darle una torta a su chaval. Mira, te vas a llevar... ¡Espantadlo! ¡No le pegas! ¡Es una empresa! ¡Pero va a volver a coger a Mo! ¡Despierta, que te tengo que echar la bronca! Con los 4 brazos le coge a Mug ya. Mug, te llevas inspiración. Eso me ha gustado mucho. Vale. De acuerdo, agarras Vic como puedes a Mug, porque incluso con 4 brazos se te hace difícil controlar al pequeñísimo bárbaro.
Cuando ves al chico que está a punto de cruzar la puerta, hace caso omiso de las amenazas de Mug, porque se le ve además casi llorando, muy triste, decidido a enfrentarse al toro. Vale, voy a hechizar persona. Ya estoy aquí utilizando todo. Ya ves, o sea, no hemos tenido ni combate, está ahí usando todo. No, ¿sabes qué? No, voy a intentar engañar. Vale. Me voy a poner, voy a dejar a Mug ahí. Quieto. Sit. Me siento. Y se va a poner enfrente de la puerta, con los cuatro brazos. Y le va a decir: veo que estás entristecido, pero realmente no hace falta que vayas a donde el toro. Es mejor que te quedes con nosotros. Es más seguro aquí. Tira persuadir, porque no le estás engañando, pero tiras con ventaja. Vale. Persuadir, ¿verdad? Sí. Yo de mientras voy a cambiar el lucero del alba por mi bastón. ¿Se ha tirado ya? Sí. Vale. Sí. ¡Buah, un criticazo! Vale, observas cómo el chico se desploma sobre una silla, justo al lado del cuerpo de Valdoma y los restos de la mesa, y dice: pero tengo que vengar a padre, tengo que vengar a padre. Ese toro se volvió loco y mató a padre y nadie quiere matarlo. Y tienes que ser tú el héroe. Quiero decir, si ya ha matado a padre, no puedes darte cuenta de que es muy peligroso para ti. Mug, has caído en una cosa. Todo esto te está empezando a hacer clic. Los patos que intentaste agarrar también eran demasiado rápidos. Más rápidos que lo que un gran bárbaro como tú podría hacer frente. Los patos son rápidos. ¡Son rápidos los patos! ¡Los patos son rápidos! ¡Que lo sepáis! Sí. El chico te mira asustado y dice: Pero no puede ser. Tengo que acabar con el toro. Tengo que acabar con él. Pero no te enteras que los patos son rápidos. ¡Que me ha clicado la cabeza! Los patos son rápidos. Entra en ese mismo instante por debajo de... por el arco de la puerta. Por debajo de la puerta... no sé qué estoy diciendo. Por la puerta entra un señor, un tipo, con... bueno, pues con una especie de toga muy, muy alargada, muy anciano, una barba que le llega hasta la cintura, un aspecto de decrépito que va apoyándose en un cayado y con pinta de estar bastante senil. Le acompaña una señora con un vestido de campesina y un pañuelo en la cabeza. Están bastante preocupados al veros. Mientras tú, Valdoma, estás... estás en un sitio que no reconoces. Estás viendo... estás en una especie de torbellino de colores, de luces. Y escuchas a todas las voces de tu señor, Darul, al mismo tiempo. Es muy difícil aguantar esto sin perder cordura. Todos y cada uno de ellos diciéndote cosas, peleando entre ellos. Las diferentes personalidades. La personalidad tímida diciendo que te tiene bastante miedito. La personalidad agresiva diciendo que te quiere arrancar los cuernos. La personalidad valiente diciendo que debéis de ir a enfrentaros a no sé qué dragón. Y todo en un torbellino de colores. En el instante, todas y cada una de ellas comienzan a tener una cierta cadencia, a retrasarse poco a poco y a comenzar a cantar una canción al compás y al mismo son. Knock, 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 el hombre hueco llama, chop, 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 la cabeza ya cayó, corta, 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 su voz sangre derrama, quema, 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 el monstruo ya murió. El anciano de la puerta, Vic y Mug, os dice: muy bien, ¿quién es este? ¿Quién sois vosotros? Éramos pocos y parió la tarántula. Yo soy Mug.
Muy bien, Mug. Es cortés presentarse y decir su nombre. Tienes toda la razón, chico. Yo soy el padre Arcadi. La señora que va a su lado dice... Comienza a señalarle. Padre, usted siéntese aquí. Y le pone en una silla. Sí, sí, pero tenemos que hablar con todos los visitantes. Sí, 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 sí. Lo pone en una esquinita y dice... Oh, me llamo Ana. Disculpen al padre Arcadi. Es el líder del pueblo. Es la voz del pueblo. Pero ahora últimamente no está muy bien. ¿Qué han venido a hacer ustedes aquí? No, y Valdoma se levanta de improviso con un grito de terror. ¿Dónde estoy? ¿Tengo cara de niñera o algo parecido? Oh, le va a tumbar a Valdoma de nuevo con uno de los brazos y se va a dirigir a Ana. Es la primera vez que nos llaman visitantes, pero es agradable. Acabamos de llegar y se os ha escapado un toro. ¿Sabéis algo de eso o...? Bueno, el toro lleva varios días haciendo... Y observa al muchacho que está sentado, que la mira con rabia. Bueno, se ve que intenta hablar, no lo consigue y dice... Vale. Se da cuenta, Vic, y, vale, y le va a tapar la boca. Ajá. Está bien. Quizás podemos ir a otro lado a hablar más tranquilamente. Dice Ana, sí, de hecho, si tienen intención de quedarse en el pueblo, pueden quedarse en mi hogar. Tenemos una habitación libre. Vale. ¿Por qué razón iba a ofrecer a un tifling a eso y a una araña estancia en su propia casa? No me malinterprete. Les voy a dar un precio bastante razonable. Puedo intentar averiguar intenciones. Sé que no va a haber nada, pero... Sí, perspicacia. Pues tiras perspicacia. Vámonos. Mientras le mira así y dice... ¿Pero comida y cena incluida? Dice apuntando ella. Con el bastón. Todo incluido, pequeño señor. Vic, entiendes que la señora está siendo lo más cortés posible, pero tampoco está haciendo un gran esfuerzo. Está claro que quiere sacar una ventaja económica, pero tampoco parece ser que quiera hacer el agosto con vosotros. Vale, ok. Va a mirar a Mug y lo va a hacer así con la cabeza. Y Mug va... Se pasaron uno de los brazos por la frente en plan... Vic, a veces crees que tendrías que tener 8 brazos para que el pequeño gnomo te entendiese. Mientras Ana os va sale para guiaros hacia su hogar, mira, bastante asustada, dice... Oh, han conseguido engañar al viejo toro, está de nuevo en el cercado. Vaya, nos costó mucho más tiempo la última vez. Y os va guiando por el pueblo. Mientras, va saludando a varios de los viandantes y los aldeanos. Tranquilos, tranquilos, todo está bien, el padre Arcadi ya lo sabe. Tranquilos, tranquilos, son visitantes. Nuestro pueblo se llama Levosa. Y últimamente están pasando cosas un tanto extrañas. Los animales no actúan como deberían. Varias de las ovejas del viejo Kurt están bastante locas últimamente. Y bueno... El viejo toro. Es como si los animales se hubiesen olvidado de seguir la naturaleza, de seguir el equilibrio, de seguir las viejas tradiciones. ¿Ustedes me entienden? Vaya, es algo extraño. Las viejas tradiciones, dices. ¿Puedes explicarnos un poco más acerca de ello? Oh, sí. Los que vivimos en el Margrave sabemos que tenemos que respetar las viejas tradiciones. Los carnívoros deben de comer carne, los herbívoros hierba, los omnívoros cualquiera de las dos, mientras que no alteren el equilibrio. Y además debemos de respetar la sabiduría y las decisiones del bosque. Todo lo que haga el bosque, si el bosque te indica algo, debes de seguirlo. Si el bosque te tapa una vereda, no debes de ir hacia allí. No debes de ser
No debes de ser presa del caos. El bosque tiene sus reglas. Tiene sentido. Va a mirar hacia atrás para comprobar si Valdoma está bien. Eso es lo primero. Sí. Voy tirando. Tengo las manos ahí en el vientre. Jamás se olvidará de esa cornada. Ni que fueran San Fermines. Baal quiere saber dónde está el toro. Y se acerca un poco a Ana y... Ana, ¿dónde dices que tenéis el toro que se ha escapado? Mira, mira, allí te señala a un lugar de la aldea en la que varios aldeanos ya han conseguido engañar al toro y ya están cerrando el cercado. Yo quiero acercarme y verlo. Ajá, vale. ¿De acuerdo? Porque antes le he metido un zambombazo y se lo llevo a la cabeza. Sí. Y quiero revisar que eso siga ahí. Vale, de acuerdo. Llegáis justo a la puerta del hogar de Ana y es aquí cuando Valdoma toma la decisión de marcharse. Ana te dice, ¿a dónde va? ¿A mí? Sí. Sí, sí. Ana, voy al establo donde tenéis al toro para comprobar una cosa. Si quieres, podéis acompañarme o vuestro maestro Arcadi, si quiere. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas, además. Vale. Vale. Ana dice, no, yo voy a enseñarle mi hogar y vuestra habitación a tus compañeras. No tengo nada que ver allí. Ya. Arcadi, ¿quiere acompañarme al establo, por favor? ¿Al retablo? ¿A dónde? ¿Y qué tengo que hacer yo allí? Si ya están todas las ovejas puestas. Le cojo del hombro y le señalo el establo. Ajá, un segundito. Y dice, ¡ah, no, no! ¡Gracias! ¡No tengo ganas de ir al baño! Le animo a andar hacia esa dirección. Con mi mano en el hombro. En plan... Por aquí. ¿Vale? ¡Señor! ¡Al establo! Vale, entonces lo vas cogiendo y Ana dice, ¿pero se van todos o...? No, no. Mug y yo nos quedamos. Señora, venga, venga, acérquese. Acérquese. Ana se agacha, sí, se acerca a ti. Los patos son rápidos. Ella se te queda mirando con sorpresa y al instante te mira a ti, Vic, y dice... No, yo tampoco lo entiendo. Ay, bueno. Ella ábrelo, es su casa, y veis a tres niños. Un niño de unos 12 años, otro de unos 8 y otro de unos 5, correteando por la casa, que nada más veros y dicen ¡oh, monstruos, monstruos! Y se acercan hacia vosotros, dos de ellos se acercan hacia Vic y comienzan a intentar trepar por todos tus brazos, y el más chiquitito se acerca hacia ti, Amug, y te da un abrazo casi de tu misma altura. Ana dice, ¡vamos, niños, dejad de molestar, dejad de molestar! ¡Por aquí, arriba! Es sorprendente cómo en este pueblo no se han asustado al verme. Le dice Ana. Sí, tú le dices a Ana. Sí. Dice Ana, oh, viviendo en el Margrave, señora, uff, cosas más raras hemos visto. Vamos, Tildon, deja a esta señora. Le va a hacer así en la cabecita a los niños, con las cuatro brazos. ¡Qué tierno! Y vais subiendo para que Ana os muestre la habitación. Vale. Cuando era joven conseguí cazar a 340 tordos. Un faisán. Bueno, creo que eran un millar de faisanes, dice el anciano mientras le vas guiando hacia el cercado, Valdoma. Ya, faisanes, sí, apasionante. Siga andando. ¿Llegamos al retablo?
Vale, un segundillo. Ahí va, no he mostrado ni las imágenes. No pasa nada, te perdonamos. Es que me tenéis tan me tenéis tan ocupado que no he podido enseñar las imágenes, ¿vale? De acuerdo, esa es Ana. Y ¿es una vejera, Ana? Ya ves, de los niños. Oh. Y el padre Arcadi, que está junto con Valdoma. Llegas al cercado. Y una serie de aldeanos ya han acabado de atar todo el cercado y ves como el toro, Valdoma, te mira y comienza a raspar el suelo con las pezuñas con bastante rabia. Es que el cráneo, la parte izquierda, está totalmente ensangrentado y estás seguro de que en cuanto se le pase el cabreo debería de caer al suelo redondo del dolor. Vale, el bicho sigue aquí y el golpe lo tiene, así que me quedo más tranquilo. Miro a los aldeanos que están cerca. ¿Cómo le habéis hecho que se... ¿Cómo habéis hecho que se apacigüe? ¿Cómo habéis hecho que se calme? Oh, no, señor, no hemos apaciguado nada. Lo que hemos hecho ha sido ponerle unas pocas de zanahorias, las hemos puesto en el camino, las hemos puesto aquí hasta el cercado, los hemos abierto, uno se ha escondido aquí detrás del barril y justo cuando ha entrado, pues lo hemos cerrado. Vale, como este bicho vuelva a salir, os quedáis sin bicho. ¿Me he expresado con claridad? Por mí encantado, pero es que si lo hacemos, el crío se va a poner enloquecido. Y si no lo hacemos, pues tenemos un problema. Pero usted sabrá, si usted quiere matarlo, libertad completa. Los miro. Miro al toro. Bueno, veremos. Voy a hablar con vuestro señor y eso. Arcadi, acompáñeme. Vamos a hablar. Tengo que hacerle unas pocas preguntas. Yo no he robado las enaguas de la señora Fefis. Preguntas. ¿Sí? Preguntas. Sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Bien. Al fin un tipo que habla educadamente. ¿No escuchas, Valdoma? Es fantástico. Qué oratoria, qué capacidad de pronunciación correcta de las palabras. Le miro y le rujo a la voz. A ver, Arcadi, ¿ha pasado algo inusual en el pueblo? ¿Inusual? Pues sí, claro que sí. Pasa todos los días, todos los días. Bien, ¿el qué? María nunca me trae el plato de avena. Todos los días se lo pido y nunca me lo trae. No, insólito. Algo sobrenatural. Y el perro me muerde los pies todas las noches y tengo que encerrarlo en el armario. Val se queda un momento mirando así a un punto en la nada, pensando a ver si vale la pena continuar hablando con este hombre. Y al final lo mira, le coge suavemente el hombro y le dice: vamos a ver a Ana, ¿vale? Y comienza a andar hacia Ana, Ana, a lo mejor me sirve avena. Vaya, este tipo es toda una caja de sorpresas. Dios. Satán. En la casa, Ana os está enseñando la habitación, Big y Moog. Es una habitación bastante modesta, con tres sacos de dormir en el suelo, rellenos de paja, y una simple y modesta mesita de noche. Ana dice: aquí tienen una moneda de oro. Todas las noches, claro. Ajá. Esto no vale una moneda de oro. Ya, pero como comprenderán, no tenemos posada y nadie más les alojará. Para mí es una molestia con los niños y todo, y usted parece muy grande con cuatro brazos. Es un riesgo para mí. Una moneda de oro por todos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no es que me parezca un trato muy adecuado, pero puedo entender que tengas a tu cargo varias personas.
Así que está bien, me hago cargo yo. Vale. Iba a regatearte, pero si lo pagas tú. De acuerdo. Ella iba a regatear también, pero... Tada cosica. Es débil, es neutral, así que... Sí, sí, tada cosica. Acabas pagando la moneda de oro. Ana sonríe, se la mete en bajo el cinto del delantal. Y al instante llaman a la puerta y baja corriendo a atender. Te abre la puerta Ana Valdoma, mientras tienes que aguantar el refunfuñeo del anciano padre Arcadi y las tonterías de la personalidad más loca que te ha tocado de Darul. A ver cuándo termina esto, Dios. Señor, señor. Vic y Moog, dejáis vuestras cosas y bajáis cuando aparece Valdoma, junto con el padre Arcadi, al que Ana sienta en una de las sillas, y los niños comienzan a molestarle, y vuelve a sonar la puerta, pero esta vez de una forma muy insistente y muy agresiva. Voy a abrir la puerta. Vas a abrir la puerta con el po, 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 y ves a un tipo, ves a un aldeano de gran barriga y una camisa muy ajustada, que lleva un sombrero. Está su piel bastante morena de trabajar en el campo, una barba rala, los ojos bastante lagrimosos. ¡Vosotros habéis llevado a mi hija! ¡Habéis llevado a mi hija, Kendra! Y además seguro que también habéis secuestrado a Yarka, que no ha vuelto a casa. ¡Otra! Me acerco al señor para hablar con él. Veis que el señor, que tú nada más que te acercas a él, va a intentar agarrarte de la solapa. Valdoma. Hago así con las manos, dejo que me agarre de las solapas, le miro fijamente a los ojos y le digo: hemos visto a su mujer y lo a sé. Su hija. ¡Vosotros la habéis matado! ¡Voy a machacarte la sesera! ¡No están muertas! Las hemos visto sesera. Hace unas horas. ¿Sesera? ¡Increíble! ¡Sesera! Tres sílabas. ¡Fantástico! Tranquilo. ¿Te parece gracioso? ¡Sesera! Lanzo una mirada de odio infinito a Moog con cara de... Y mirando al señor fijamente a los ojos, con todo mi carisma... Caballero, su mujer fue a buscar a su hija y salió por los lindes del bosque. Nosotros hace unas pocas horas que hemos salido y hemos llegado al pueblo. Su mujer encontró a su hija. Así que en un momento u otro, seguro que vendrá. O incluso puede que estén llegando ya. Vaya a mirar. Le prometo que quizás estén cerca. Haz una tirada de persuadir. Persuadir. Yo voy a pegarle con el bastón en el pie. Te acercas, le pegas con el bastón en el pie y él... ¡Ah! ¡Lo sabía que erais vosotros! Pero se acerca a Ana, agarra... ¡Landor! ¡Esta gente! No te acerques al pequeño, está un poco loco. ¡Esta gente no ha sido! ¡Venga! ¡Si los hemos visto entrar! ¡Ahora mandaremos una partida a buscar a los demás! ¡Sí, me entero de que has visto vosotros! Dice mientras Ana le está echando... ¡Os mataré! ¡La sesera te arrancará, la sesera! ¡Sesera otra vez! ¡Es música para mis oídos! Sabéis que no sois muy cordiales en este pueblo, ¿verdad? Más bien parece que el turismo no es lo vuestro. Ana cierra la puerta y dice... ¿Quién va a venir aquí de turismo? ¡Es el Margriff! ¡Nadie sobrevive al Margriff! Lo sé, te estaba tomando el pelo. Ah, perdón, no entiendo el sentido del humor de ustedes. Arréglense, prepararé la cena en breve... Ya estará a punto de ser mediodía. La cena, perdón. El almuerzo. Master, yo quiero hacer una cosita. Sí. Vale. Quiero coger a Moog, apartarlo a un lado y hacer dos cosas. Una, tirar a engañar. Y dos, hacer el truco de toque helado. Pero sin tocarlo. Pero, ¿eso para qué?
para que lo vea, para enseñárselo. Y quiero hacer una tirada a engañar. Ah, vale, vale. Vale, roléalo. Y vale. Después, cuando hagamos la tirada de engañar, ya decidiré. Vale, pues. Le cojo a un lado. Invoco toque helado. Que crea una mano esquelética y fantasmal. Y se la enseño. Como vuelvas a entrometerte con alguna de las personas de esta insignificante aldea. Todo esto susurra, ojo. ¿Ves esta mano? Te sí. Arrancará el alma. Y tú morirás. Y serás un fantasma. Vale. Espera un segundillo. Voy a hacer una cosa un poquito mejor. Yo normalmente no dejo tirar cosas de engañar, persuadir entre jugadores. Son ellos los que deciden lo que pasa. Pero esta vez voy a hacer algo mucho más divertido. Vamos a preguntarle al público qué es lo que sucede. Esto... Dame una... Bueno, espérate. Y... Dame una M, dame una U, dame una E. Dame una R. Vale, ahí está la nueva encuesta, que esas son las cuatro opciones de lo que hace Mug. Cuatro, mucho me da que pensar. Con lo que... con la amenaza que le ha dado... vamos a esperarnos de nuevo los 30 segundos. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, nos quedan 5 minutos, porque hemos empezado un poquito más tarde. 5 minutos. ¡Ah, demonio! Vale, van a dejar los 30. Voy a quitar la encuesta ya porque ha salido con 11 votos a lo loco. Que Mug lo malinterpreta. Entonces, roleadlo. Le acerco la mano a la cara y le digo: ¿te ha quedado claro? Vuelve a entrometerte y esta mano te sacará el alma del cuerpo. ¿Vale? Y otra cosa, esa mano. Demonio viciosillo. Miro la mano, que es una mano en fuego azul, esquelética. Te van las cosas raras. Desvanezco la mano y me doy la vuelta y digo: madre. Por un módico precio. ¿Te puedo hacer descuento? ¡No! ¡No me pagas a mí! ¡No! ¿Cómo vas? Momentos después, corramos un estúpido velo. Os encontráis comiendo en la mesa de Ana, que os ha preparado un puchero junto con los niños, que no paran de asombrarse con Vic y sus cuatro brazos y no paran de hacerle preguntas. Ana, mientras os sirve, dice: cada vez se hace más difícil aquí. Muchos de los aldeanos se marchan, pero no tenemos a dónde ir. Si salimos de aquí, Tholker está llena de no muertos. Es la ciudad perdida, y al oeste está la pradera de los centauros. Este es el único hogar que nos queda. Nos prometió el bosque que si seguíamos las viejas tradiciones, nada nos pasaría. Pero cada vez es más difícil vivir aquí. ¿De dónde son ustedes? Y comienza a serviros un caldo. Somos de fuera, pero díganos, ¿qué viejas costumbres son las que siguen constantemente aquí en esta aldea? Y bueno, pues te explica básicamente, cada años antes, te dice: así, respetar a los animales, respetar el equilibrio. Herbívoros comen hierba, los carnívoros comen carne, la caza y la presa. Si eres presa, corres. Si eres caza, cazas. Si el bosque te dice que debes de seguir una vereda y te la abre, tú la sigues. No te entrometes entre las cosas del bosque, no robas los objetos del bosque. Y debes de dar un tributo mágico al bosque. Ya. Y dices... ¿qué llevabais haciendo mucho tiempo lo de no robar las cosas del bosque y dar un tributo al bosque? Porque a mí me parece que algo ha fallado. Oh, llevamos décadas haciéndolo. Una vez con cada luna llena, lo hicimos ayer, debemos de dar un poquito de nuestra sangre al pozo. Y allí, pues se comienza a iluminar una luz. Pasa todos los meses y todo va bien, todo sigue su camino, y ayer también lo hizo, pero es extraño, cada vez los animales se vuelven un poquito más locos.
Ya. ¿Cómo dices que se llama el muchacho al que mató el toro su padre? Drash, se llama Drash. Ya, quizás él sepa algo más. No creo, y no creo que sea correcto que habléis con él. El pobre chico está bastante afectado. El pobre viejo Yurt fue a atender al toro y el toro acabó con su vida. Jamás fue agresivo ese toro. ¿Puede que hubiera algo que afectase al toro? ¿Compraron algo? ¿Vino alguien nuevo? Ha sido la niña. Y ahora. ¿La niña? ¿Qué? ¿Niña? ¿La niña esa muerta, no muerta? Le pongo la mano en la boca a Mug, en plan. Dice Ana. No ha pasado nada extraño. Nada, nada. El ritual tuvo lugar ayer como todos los meses. No entiendo por qué de un día a otro los animales se han vuelto tan enloquecidos. ¿Y se puede saber quién fue el que ofreció la sangre ayer? Todos. Uno por uno debemos de ir al pozo y hacernos un pequeño corte. Y os enseña de la muñeca que tiene una venda. Un poquito de manchas que parece ser bastante reciente. ¿La mujer de ese señor gordo y la niña estaban también para la ofrenda? Ella te mira, extrañada, y vuelve a mirarte a ti, Vic. Los patos son rápidos. ¿Verdad? Acabáis vuestra comida con Ana. ¿Le queréis preguntar algo o queréis decirle algo más? Además del toro, ¿qué otros animales tienen aquí? Ovejas, cabras, vacas. Se está haciendo muy difícil. Esta mañana el viejo John nos dijo que no pudo ordeñar a sus vacas. Patos. 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 ¡Quiero ver las vacas! Igual es que no ha apretado suficiente. Acabáis de comer. ¿Sabrías decirnos dónde está la casa de el señor ese que ha entrado antes? Es para pedir disculpas. ¡El gordo! Sí, está al final del pueblo. Es la casa al final del pueblo. La más alejada. La más cercana por donde supongo habréis entrado. ¡Ah, qué conveniente! Pero esperad, todavía tengo que servir mi cuajada. Está maravillosa. Sí. ¿En qué momento del día es? Noche. Noche, noche. Dije antes que era almuerzo. ¿No? Me había equivocado. Almuerzo. Decirlo. Pensaba vale, que era cena. Claro, era almuerzo. Y sí, cuando lo dije no, que era almuerzo porque había llegado. Vale. Entonces, es una hora pasada del mediodía. Vale. No, gracias. No me sienta bien la leche. Yo me como la suya. Se la da. A ver si ves cómo que empieza allí a comer atareadamente. ¿Qué hacéis? Yo le agradezco la comida a Ana y a ver. Gracias por la comida, Ana. Voy a dar una vuelta por el pueblo, por la aldea, para ver si hay anomalías. Volveré en un rato. Un momento, culo bonito. Espérate ahí. ¿Vas a volver a ir solo? Sí, a no ser que quieras venir. Ahora. Porque parece que te has olvidado de que te íbamos a ayudar. Ya, y eso, yo salgo ahora. Si queréis acompañarme, acompañáis, o si no, cuando os acabéis la cuajada. Me encanta la palabra cuajada. ¿Nunca has pensado la ritmicidad que lleva? Bien, pues, Mug y yo nos vamos. ¡Pero me acabo su cuajada también! Te la puedes comer por el camino. ¡Perfecto! Volvemos más tarde, Ana. Gracias. Saluda con los cuatro brazos. Llave de la casa. Y os da una llave de la casa a los niños frenéticos mientras os vais, que no quieren que os vayáis.
Y entre promesas de que volveréis pronto, abrís la puerta. Fuera. Pasado el mediodía, el pueblo está bastante tranquilo. Miráis a vuestro alrededor. Junto de casas que conforma este pueblo, está ya bastante más calmado que por la mañana cuando llega. Nada más pensar esto, un evento trastoca toda la tranquilidad. Del extremo del pueblo, sientes, Vic, un tirón, algo en parte de tu cuerpo, la telaraña. Vale, se va a quedar quieta. Iba a decir. Es un tipo humanoide. Algo gordete. 1,70 m. Acaba de romper y acaba de introducirse en el Margrib. Vale. Creo que deberíamos de ir por ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Vale! Tengo un buen presentimiento. Eso no sé si es bueno o malo, pero vale, venga, vayamos. Bien, no ha hecho falta convencerte muy rápido. Se gira y va hacia donde ha dejado primero la telaraña. De acuerdo, os dirigís hacia el límite del pueblo. Y allí llegáis a donde tenías la telaraña. Y Vic, sorpresa, te encuentras en el suelo varios rastros de zapatos y un sombrero roto. Que se ha hecho jirones debido a unas ramas bajas que han acabado por romperlo. Wario lo habrá tirado al suelo, cansado o simplemente no se habrá dado cuenta. Y reconocéis el sombrero como el del marido que os acusó de haber dañado a su mujer y a su hija. Y aquí vamos a dejar la sesión de hoy de esta aventura. Van a ser 2-3 sesiones. O pueden ser 40, como sigan liándola así de parda. Es una aventura corta, pero no veáis. O sea, madre mía. Yo solo tengo que daros las gracias porque sois un grupazo. Lo habéis hecho genial. Me lo he pasado muy bien. Y vosotros, la gente en el chat, que desgraciadamente han hecho 50.000 clips más. Todos ellos bastante interesantes. Vale, voy a ir uno por uno. Lucía, muchísimas gracias. Me ha flipado tu mug. Gracias a ti, Jope. Nos vemos la siguiente. Kenji, muchas gracias por esos 4 brazos. Ha estado genial. Ahí está, Spider-Woman. Nos vemos la siguiente. Spider-Wink. Y Félix, muchas gracias por estar de nuevo haciendo el casi loco o casi enloquecerte. Y nos vemos la siguiente. Igualmente, a ver si dura la siguiente. Gracias, que así palman esta. Clau no ha podido estar por diversos motivos, pero estará la siguiente, ¿vale? Así que no os preocupéis, que estará la siguiente con nosotros. Muchas gracias a los que habéis pasado por el chat: Miquel, Zalagaz, Heian, Fimyuki, un montón de gente. Habéis estado 30 hoy por ahí. Marina Izarne. Hombre, Marina, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y bueno, mucha gente que no puedo decir ahora porque nos tenemos que ir. Gente, decid adiós que nos vamos. Chao, chao. Gracias.